pelado no sabe lo que es un corbe, para qué se usa. Lo trae como closet, lo trae como zapatera. Y aparte, pues nunca sabes por si vamos a la guerra mundial. A huevo. Y hay otro under the sea, one in the backpack. Always at the gym. They ain't finna 6'9" us, dog. Alright, guys, so they opened up a new gym right here down the street by the crib. You can check it out. I mean, I'm mean, vale verga. You already know this. I don't come to the gym. Pero, this is the first day, that we? Yeah, you wanted to come. I didn't want to come. Yeah, I wanted to come. Me and Chris were gonna come. Mm. Yeah, I just tagged along and I told Joey here. Pero pues, I've been on like a little losing weight rampage, so. 16 pounds down. Tell him, dog. Oh, without even trying, like, I just. You gotta just be proud. Drink beer. You know what? Houston. ¿Cómo? Like, so look. Let's say 901. Ahí lo quiero bloquear, lo bloqueé. Ahora me lo hago así. Ya cuando regrese, mira, you can't lock it. So then you gotta put 901 back. 901, we outside. Hey, ¿qué? Vamos a caminar poquito, calentar leve. ¿O vas a tirar rol? Vamos a pasear, ¿no? ¿Cómo le vas a dar fama a este gym? No, ¿qué, güey? ¿Qué? 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 No, pura verga, me duele las manos. Al chile de race, that's way too high. No tienen un brinquito, güey. High, dog. Ah, agárrate bien, güey, porque viene ahí con los brazos, güey. Es que te estoy viendo. Míralo bien. A la verga, güey. Al chile me dolió las manos de un pego, cupo. A mí todo, güey. Al chile me dolió todos los joints, güey. ¿Qué ando haciendo yo aquí, güey? ¿Qué? ¿Esas mamadas qué, güey? Me dio aquí unos tacos a la verdita, güey. ¿Qué pedo, güey? Hey, let me buy some gloves. ¿Tú tienes some gloves en there? No, I got a gun. ¿Cuántos hice, Chris? ¿Nomás dos o tres? Unos tres, ¿no? Es que me dolió bien mamalón todo el chile donde me ganché, güey. No, está mi mamá para tu parte. ¿A poco nomás vinimos a pendejar? Leve. Vamos a ver el gimnasio, no, espérate. I'm down, I like it, I'm chilling. I'm with the program. Yeah. Oh, yeah, good. Sí, esto sí va a dar, güey. ¿Se dio mierda? Y después dicen, le hizo el crico. ¿Qué dicen? En YouTube. Se operó. Pónganse a jalar a la verga. Mira. ¿Cuál la operación? Nah, hombre. Fuck no. Esto es como la chula que hace. ¿Cómo se llama lo que hace la chula? No, verga. No, me estás agarrado así, güey. ¿Cuándo? Te llegues de eso, güey. La gente piensa, llegas y busca el vergazo. No es el vergazo, güey. You gotta hit him in the chest. Verga. Ay, güey. Así, güey. Sí, descontando. En el chest. No, este pedo no es para mí, güey. Yo te iba a meter a Canelo. Es para la gente que yo no soy de los tipos que post that I go to the gym o que me pongo así, como el Fat Miggy. ¿Sabes tu primo? Ese. If you got a profile pic like this, profile pic, you a fucking lame motherfucker. No mames. Ah, sí, güey. ¿Qué es eso? Todos tienen derecho a poner fotos, güey. No, yo no, no. Pero pues. You know, people that go to the gym make it like a personality thing. Mm-hmm. You know what I'm saying? That shit weird. We just exercise because, just in case there's zombie apocalypse, we can defend ourselves. The things that I did, way, was that I had to learn was cuando tienes dos cuatro platos y le quitas los dos aquí. That's loco, wey. Ya no voy a poder, no sé, güey, pero pues, sin calentar nada, sí. Hace un año podía con dos de estos en cada lado y los dioses. Pero músculos de gente del rancho, güey.
I'm just saying, ni yo llego así. Chilín, ¿qué peso es este? 225. Ah, sí, es tuyo. Dale, dale. Dale, mira, you went too fast, damn. Al chile todo el pecho yo lo traigo hecho garras, güey. No, para que le juega la mamá. Por eso te estoy diciendo, güey. ¿De qué sirve? Pero yo lo puedo levantar para allá, pero... ¿De qué sirve llegar así, güey? You know what I'm saying? Let's fucking work out. Pues tenemos a pendejera. No, vine a viejito, ya podía. Yeah. Hace un año podía, ahorita no puedo, la verga. Ah, en el taller me... En el taller me siento, güey, cuando levanto las misiones, güey. Me dice, dije, la verga, ya antes... Dale, de aquí, dale, la verga. ¿Será? No, creo. No, tu nombre cuando... Ah, sí, es, tiene cuerpo de hombre. Tiene cuerpo de hombre. Estudio, estudio. Mira, mira, mira. Huevos. Huevos. Mira si pudo. Next week. No, no, no. I usually do 6 on a good day. When I was 80 pounds heavier, I would do like 15. Las pinches están mejor que el otro. Ay, güey. Ay, güey. Sí, sí, guapo chile. Chilito fuerte. Sí, sí, guapo chile. Mira. No culera, ¿ves? Que tío, me quiero comparar con el animal este cuando lo vea, verga. Güey, tan chapones. A la verga, ándale. Lo que quieren. Ah, mira, güey, los mamados no pueden, güey, imagínate yo. Ando, verga. Si los mamados no pueden, güey, imagínate. Ya ando siendo yo. Con un platito sí te hago 100. Siempre cagando su palo. It's gonna be a short vlog, guys. We just came to fuck around to check out the new gym today. Give me about two, three days. Me voy a picotear y la verga. Me voy a venir bien loco la verga. No, le estoy diciendo que me voy a picotear. Entre días voy a regresar para que miren a la verga. Hey. Está chafonón, es que. Comprado, claro. Yo vine. Chile, yo le doy un 9. Más le falta una taquería afuera. Vale el 10. Sí. Vamos a pasar un el 10. Mira, cuando apunte el chile. Ah. La primera cosa se vino muy feo para abajo, güey. Quiero volver. A ver. Mañana vamos a seguir envergueados. Sí, eso sí es ley. Por eso mañana vamos a venir a hacer. Ya ves, güey, ponte verga. Es que acá no están más anchos, están vergones, güey. ¿Aquí te matas? Tengo sueño, güey. Uno envergueado. Estas madres yo me los tomo de okis porque no me hacen nada la verga. Tómate un café para que veas. Se me hace que si me hubiera tonteado con la barra. Como la rebotaste, güey, la primera. You had a rep in you, you know what I'm saying? Yeah, but it was so too fast. Awesome, güey, cómo se te va todo el músculo cuando no hace nada. Está viendo 50,000 gente, güey. Ponte verga. Estamos en vivo. Estamos en vivo, güey. Univisión. Tenemos uno. Cuiteo. Oh, vamos a ser muy vergueado mañana. Mamey.
Una verga de compadre chilín, güey. Bien cabrón, me dan miedo esas cosas. Este vato, güey, ya no le voy a poder faltar el respeto mucho, güey. Este vato es como mi carnal, güey. Cuenta que nos criamos, ahí cuenta, ¿sí me entiendes? Mm-hmm. Pero pues peleamos a cada gato, pero pues me voy a bautizar la niña, güey. Yo luego te quise compadre la mierda esta. Hey, güey, ¿cuándo va a ser el día, güey? Porque tú estás diciendo. There's a long story, güey, que no sabe la gente. Un día me gustaría contar, güey. Hace cuenta al chile con esto de, te digo, viejos tiempos, que summer 16, daddy, como dice Drake. ¿Vale? Papi outside. Es que la canción, güey. I heard papi outside. Chécale. Dale calmado. You good. Siempre has tenido pinche fuerte en tu vida. Ah, pero puedo, güey. Puedo, güey. Ya me quema aquí bien feo. Ya. Mira, dale esto, güey. Se van a sentir ricas. Oh, de que todo se siente rico aquí, güey. Mira, Chris, mañana me voy a venir bien comido, güey. Vas a ver la diferencia. Tres ajos crudos en la mañana, un café negro y puro pollo todo el día. Camarillo sitting to my D2000. What do you take them out of? No sé. Oh, cuz. ¿Le quedarán a la mía? Al carro no. Pero son injected dynamics. Yo los vi. Dale, verga, que no quema, güey. Ah, ¿dónde iba, malón? Cálale. Mando vergas, güey. Para empezar, ¿qué voy a decir? No. Para empezar, ponte de este lado. No, ponte. Ahí duelen no bien feas. Así como club. Ah, eso sí. Pero, ¿qué te puse? A mí me gustaba hacer el 21. ¿Qué es el 21? 7, 7, 7. 21. Que quema bien feo. Aquí, la completa 7 y luego la mediana y luego para acá arriba. Pum, pum. Tengo 2 días que no llego a la casa, ¿verdad? Este vato, güey, tiene desde el viernes conmigo, güey. Pinche madre, me trae bien desde el echado este vato. Ahí lo mira ya, nada. Puro trabajo, nada, puro trabajo. Oh, yeah, güey. Al chile me brinqué unos, what, 30? The only reason why I can't say gym is because we were swimming yesterday. And I shotgunned a Red Bull, then I jumped into the pool. I came back out and I shotgunned the beer, and then we were racing in the pool, and I felt heavy inside the pool. I was like, oh, I need to work out, I'm out of shape. That's the only reason why I came. But I don't know if I feel heavy because I shotgunned a Red Bull and then I shotgunned a beer back to back. I don't know. It could have been that, I'm just tripping off. Leve. Lightweight, como dice el mayate ese. Que ni con las de 15 por ahorita. No, hay un pelado. Ay, güey. Solo más, Chris. Miré cuál video era donde estaban levantando tierras. Y este vato le puse música de reggaetón a los vatos. Cuando el reggaetón es lo mío. Ya dijo este vato que iba a grabar un video. Este va a ser la primera parte del video. ¡Pero mira, verga! Pero el jueves vamos a hacer un workout. Algo bien, como dicen en internet. Está tan mal, verga, güey. Me hace reír, pero empujé una verga. Va empujando y te hace reír, te va a hacer. Yo me caigo los 5, güey, en el pedo. Cae ese mata afuera, la verga, me dice. ¿Qué, tú? ¿Nada? ¿Sigo yo? Ustedes son los buenos. Ay, ¿yo qué? Soy un pendejo. Yo no vine al gimnasio nomás, güey. Yo nunca dije, voy a hacer ejercicio. Yo dije, vamos a ver el gimnasio nuevo. Güey, es una cosa, güey. Tú piensas, güey,
¿Tú sientes? Yo no pienso nada, pero sí. ¿Tú sientes, güey, que esto lo hice viendo palomitas? A la verga, güey. No voy a poder, pero le calamos. Claro que sí. Claro que sí, como dice el Obi. Ahora, espérate. Ya que estamos aquí. Quiero hacer un shout-out aquí en este vlog. A ver, ¿a quién? Un personaje, güey. A ver. Quiero hacer un shout-out. Y el jueves que vamos a hacer el video vlog. Because this is just a bullshit vlog, you know, we're just vlogging. We're bored on a Monday night. Pero el jueves vamos a dedicar un vlog a este vato. Él quiere enseñarles un workout macizo. Esto es just bullshit. Pero bueno, vamos a invitar a alguien el jueves. Yo quiero invitar a Huicho Vlogs. No, no, porque es que Huicho pone ahí videos así, güey. Y está levantando un chingo de fierro y la verga el primo ahí, güey. So, quiero que se tante. Huicho tiene como 4 años yendo al gimnasio. Tú tienes un año. Sí, güey, pero I work out completely different than him. Ellos levantan fierro para fuerza, güey. Yo hago chingo de repeticiones, güey, light. Pero no sé. Vamos a invitar a Huicho Vlogs. Esta es una invitación para ti. Vamos a traerlo para acá el jueves y vamos que se vayan al 2 for 2. O sea, tú y él, que se puedan poco más. Ay, yo, ¿por qué? El vato está más mamado que yo, güey. Ah, no, bueno, pero vaya. Estoy flaquito, trying to be. Flaquito, pinche, I'm trying to be flaco. You know what I'm saying? Pero bueno, pero vamos a ver para que se den un calón. ¿Qué calón a la vida? No, pues es que yo no he visto Huicho con los de 90. ¿Por qué no lo has visto? Entonces, sí. Me imagino, bueno, yo no sé. Todavía está mamado. Sí, mamadísimo. Yo estoy bien puñetón. Bueno, vamos a invitar a Huicho como quiera para gimnasio. Y luego, después de invitar a Huicho, si este puede más que Huicho, pues ya vamos a ocupar traer un vato más acá. Vamos a invitar a... Mames, yo ni entreno para esas mamás. No, de ahí va a seguir a... ¿Quién más va al gimnasio que es blogger? Ah, a Beto. Sí, mi compadre Beto está mamé. Vamos a invitar a Beto después de eso. Yo tengo un año y medio. Sí, sí. Ejercicio, güey. Sí, pero hay... Y ellos saben. Sí, sí. They know how to work out. No. Sí, pero tú tienes un año yendo 3 veces al día. Gracias. Hay gente que ya los alcanzó este. Y después on camera you look fatter than in person. No. Mi compita Chilín quiere hacer un video en el gimnasio. Yo. Quiere hacer un gym vlog. Yo. Sí. Tú. Quiere hacer un video en el gimnasio. Quiere calarse contigo un workout a ver quién aguanta más. You better put the behind the scenes, güey, porque sí, la gente se va a creer, güey. Y como quiera me quiere la racita ahí, humildemente. Pues, no saben la basura que es. Soy. Ellos saben, you act like I'm not loose with my tongue. ¿Sí o no? Yo siempre hablo de lo que digo. Ya traigo hambre, vamos a ver. ¿No? Oh, fuck. Vamos a reponer lo que perdimos. Hey, we never lose, baby. DJ Khaled. Para la pura pescada, estoy culiando, a ver. You know? Wait, it's a pedo, la verga. No, menos después de bajar. And I weigh 230 right now. And like at the end of the month, I'm gonna be 215. Yo peso 300. Ah, esa es pendeja. Que, güey, yo peso 260. 300. Te pesaste ayer. Nah, es que no tengo. Yo me agarro, me pesco, pero es las manos haciendo la pierna. No, siento músculo. Que si tuviera más cerquita, tuviera más mejor. Pero pues, las agarraderas, como quiera, no te ayudan ni vergas. No, cuando verga. We just gotta go to the massage. Sí. Pero ya mañana o pasado cuando vengamos, como quiera, no nos vamos a ver todos pendejos. ¡Oh, qué pedo! Vamos a llegar enseñando. Mira, ven para acá, aquí, mija. Para aquí. ¿Quién eres tú, pues? 30% dueño. No sé, pero ahí hay otro. ¿Qué pasa, yo, carnal? Mira. A ver, estar. Ale, ¿eh? Mira. Vela. Ya me acosté, güey. That shit feels weird sticking in my bowl. A la verga, güey. Es otro pedo, este pedo, güey. Carpas. Al chile sí, ¿verdad? Que fue, güey. This chip just got a whole lot better. Si le a poco si le paso aquí.
No sé, you look at that guy, you can choose shit like oh, that. Oh, total body treatment, lower back pain. Alright. Espérate, pendejo, me hace mierda. Me da ganas de hacer un workout. This nigga work. Tú ya te has hecho garras. Chris tiene que ir a ver un culo. Tiene que ver el culito ese. We didn't even work. Alright, guys. Shit. So, like I said, it was Monday night. We were bored, hungover from Sunday fun day, anyways. And they opened up this gym today. Literally opened up today. Right here by the house. Right here, so we can check it out. Parked in handicap as well. My bad. I can put the treadmill. It's a pretty nice gym, to be honest. Yeah. I don't really work out. We really came for him so he could check it out. Nah, dude. No, I wanted to come. Yo no quería venir. But you know, who's the gym guy here? You know what I'm saying? He's the gym guy. But I'm gonna start coming. It's right down the street from my house. So at least I know I can come 3 times a week. You know what I'm saying? Say, deja que, deja que la semana que entra me haga así nomás así aquí en la vela. Para que de repente nunca vayas. Don't promote that shit, güey. Te van a creer, güey. Güey, nunca dije que me iba a meter, güey. Dijiste. Ah, que sí, la semana que entra cuando vaya y me tatué porque me voy a hacer un tatuaje nuevo. De repente voy a querer más, venir más para tomar mamadillo. Anyways, guys, we're gonna end this vlog like this. Little daily vlog of what we did tonight. Catch you on the next bit. If you wanna subir ese, we're gonna record bro, a good workout. Oh, yeah. Well, on Thursday, we dedicated a workout for this man. Not for this man. Yeah. For he wants to show y'all what he about on Thursday. What I do, what it takes. You know what I'm saying? Aparte de la dieta, que es la cicatriz. If you're gonna work out, if you're gonna work out and eat like shit, just don't work out. Don't waste your time. Because if you don't eat right, it's 70% nutrition. 90, nigga, straight up. It's all about the nutrition. It's all about how you eat. Pasar hambre. Alright, guys. Catch you on the next vlog. I love y'all so much. Every single soul. Chilling vergasos, bro. You know what I'm saying? We're rich already. with the ones we love, with the people we love. Not that we're rich. You know what I'm saying? You're lying. Bitch, I'm sure lying that we're rich. I'm talking about like, you know what the fuck I'm doing. Yeah. Passenger princess. Get you my own car. Venga, sí.